Viana de Aviación, no saben ya qué explicación darle a su dueña, a la señora Andrea Iturre, que vamos a preguntarle en estos momentos si ha perdido ya toda esperanza. Parece que Tito, este gatito que ha desaparecido en manos de Boliviana de Aviación, ha desaparecido como por arte de magia. Vamos a darle la bienvenida en estos momentos a Andrea Iturre, que es la propietaria del gatito Tito, pero también está con nosotros la doctora Leni Vargas, que es vicepresidenta del Frente Animalista a nivel nacional. Se está preparando, de acuerdo al expuesto, un proceso penal contra los ejecutivos de BOA. Vamos a darle la bienvenida inicialmente a la doctora Vargas. Aquí le vamos a preguntar, ¿se ha contactado usted con la propietaria de Tito? ¿Qué se está preparando? ¿Ustedes van a demandar a los ejecutivos de BOA? Porque hasta ahora no aparece el gatito, ni tampoco parece de haber respuestas claras respecto a qué pasó con este gatito. Muchas gracias por la invitación. Detrás de la verdad. Lamentablemente, como usted lo ha manifestado, desde el 8 de diciembre es que realmente la señora Andrea Rubí Iturre Loza está pasando una vía crucis. Lamentablemente ella va a referir cómo ha pasado, se han suscitado los hechos, pero podríamos adelantar de que sí hay una responsabilidad penal y civil que vamos a analizar en las próximas horas con el grupo que vamos a representar a la señora, y vamos a decidir el proceso que vamos a instaurar. 20 los abogados que están asumiendo defensa van a asistir a la señora Andrea Iturre. ¿Se ha analizado en qué delitos puede haber incurrido esta aerolínea al haber perdido a este gatito? Queremos poner en conocimiento a la sociedad y a su persona de que nosotros somos un frente que nos articulamos precisamente para este tipo de casos. Recordemos el caso de Pantuque hace muchos años atrás, recordemos el caso de Zorrito Antonio en Oruro, y también uno de los que también han sido muy conocidos ha sido el último de Tarija, que prácticamente nosotros lo hemos representado, ¿no? Entonces, solamente para este tipo de casos que se están vulnerando los derechos de los animalitos es que nosotros nos articulamos. Todos son abogados, los 20, y vamos a hacer la representación, ya que hemos visto que en todo este tiempo la señora no ha sido asistida debidamente por la empresa BOA. Ella va a relatar los extremos en los cuales ella se ha visto con su pareja. Y bueno, como le manifestaba, nosotros en las próximas horas vamos a hacer una reunión con el equipo que tenemos y vamos a decidir qué tipo de demanda vamos a instaurar, teniendo en cuenta que tendría que ser, bueno, hemos entrado ya al campo de derecho internacional, teniendo en cuenta de que una vez de que Tito ha subido a un aeropuerto, ya es considerado inclusive como un pasajero, señor periodista. No, sí. Lamentablemente han cometido errores garrafales al no avisarle a la señora Iturre de la desaparición de Tito. Y se ha perdido horas cruciales para encontrar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis. Hoy nos dio, se podría decir, hoy nos localizó la señora, y es por eso es que vamos a atender el presente proceso, ¿no? El presente caso de Tito. Vamos a conversar con la señora Andrea Iturre, que está también con nosotros. Vamos a preguntarle cuántos días pasaron ya. ¿Ha perdido usted las esperanzas? ¿Sigue en Tarija? ¿Sigue buscando a Tito? ¿Ha tenido alguna comunicación, algún contacto con los ejecutivos de la aerolínea, o definitivamente ya no hay comunicación? Muy buenas noches. Bueno, agradezco una vez más el apoyo y la cobertura. Bueno, hoy son 11 días desde que extraviaron a mi gatito Tito. Yo no pierdo las esperanzas, ni me voy a cansar ni resignar, como dije. Yo estoy en Tarija todavía,
me voy a quedar aquí hasta que tenga una respuesta clara de qué es lo que pasó y tenga a mi gatito de vuelta, ¿no? Que es lo principal para mí, poder recuperarlo. Desde el sábado es que yo ya no estoy recibiendo el apoyo en el tema de búsqueda por parte de BOA. He tratado de comunicarme hoy con el gerente general para informarle esto y hacerle una solicitud también. No he tenido respuesta aún y es por eso que, y por muchos otros aspectos en los que ya obviamente están en mis redes sociales y había mencionado antes, pues, BOA no actuó correctamente conmigo, ni siquiera antes ni después de lo ocurrido. Entonces es por eso que yo decido acudir al apoyo y la ayuda de este equipo de abogados por la experiencia también que ellos tienen en este tipo de casos, ¿no? ¿Se ha pensado, ya usted ha pensado, ha analizado con los abogados qué tipo de denuncias, qué tipo de demandas podrían ustedes presentar contra los ejecutivos de esta línea aérea? ¿Será una denuncia civil, una denuncia penal, una denuncia en el país, una denuncia ante organismos externos? Eso se está analizando, como dice la doctora. En las próximas horas ellos se van a reunir justamente para poder decidir cuál es el camino que vamos a tomar. Y es totalmente de acuerdo a mis abogados ahora, ¿no? Yo estoy tomando en cuenta cada consejo que ellos me están dando. BOA en su momento habló de la, no sé si BOA o la TT, de una multa que llegaba o superaba los 70.000 bolivianos. ¿Usted podría acceder a esto teniendo en cuenta que de repente no va a ser lo mismo, pero podría comprar otro gatito, ¿no? Siempre tratando de ver de que Tito no aparezca, ¿no? Porque usted no pierde las esperanzas. ¿Cuántos días son ya desde la desaparición? 11 días. Es bastante tiempo ya para que no haya aparecido hasta ahora, ¿no? ¿Usted ha contemplado esa posibilidad de recibir el pago de la gente de esta aerolínea? No, como yo lo mencioné desde el principio, no hay monto suficiente, disculpas, que puedan resarcir este daño, ¿no? Yo estoy siendo perjudicada en todo sentido, en sentido laboral, económico y de todo. Para mí, estoy con mi vida en pausa. Prácticamente lo único que hago es buscar a mi gatito, porque es mi preocupación más grande en estos momentos. ¿Que volver al exterior? ¿Tenía que volver al exterior o ya se iba a quedar en Bolivia? Tenía que volver al exterior el próximo año. Ese era mi plan inicial, pero ahora claramente todo está cambiando y tengo que tomar nuevas decisiones y, no sé, cambiar todo, ¿no? Porque estoy a la espera, como le digo, mi vida está en pausa hasta que yo tenga una respuesta clara de qué es lo que pasó con mi gatito, o yo lo tengo en mis brazos de vuelta. No existe la posibilidad de comprar ni de conseguir otro gatito. Yo espero, es como siempre lo digo, él es como mi familia, él es como un hijo para mí, entonces yo no podría cambiarlo por otro. Usted sigue saliendo a los alrededores del aeropuerto Aurelia Plaza, usted sigue en Tarija, sus abogados me imagino están en La Paz, seguramente van a reunirse en las próximas horas y van a definir cuál va a ser el camino a seguir, ¿no? Sí, yo salgo absolutamente todos los días, por lo menos 3 veces al día tengo que salir a buscarlo, acudo a cada llamado, a cada mensaje que me mandan. Quiero agradecer a toda la gente de Tarija que me está enviando mensajitos de cualquier gatito que ven, lo agradezco de corazón. Hasta el momento, desgraciadamente, no lo hemos dado con Tito, pero sé que estamos cerca, sé que en algún momento voy a tener la respuesta que yo merezco y la tranquilidad también.
Gracias, Andrea. Hacemos los votos para que pueda encontrar usted a Tito. Vamos a despedirnos con la doctora Leni Zurita. ¿Cuándo definen de ustedes cuál va a ser o qué tipo de denuncia van a presentar contra estos ejecutivos de esta aerolínea? ¿Y será en la vía penal, en la vía civil o ante alguna instancia internacional? Bueno, estuviéramos ante el derecho aeronáutico, ¿verdad? Y obviamente esto ya va a ser internacional. Como le decía, Tito ya estuviera en una calidad inclusive de pasajero y él tenía esos derechos. Ese avión no debería despegar de la pérdida de Tito. Ellos tenían que decirle la verdad a su propietaria. Ahora, hay un daño irreparable, ya que ella estaba viviendo en el exterior. Ella viene a recoger a Tito y le sucede esta, podemos decir, esta desgracia de perder a su mascota querida. Los que sabemos y amamos a los animales, sabemos el dolor que sufrimos al perder a nuestro ser querido. Es parte de nosotros. Si usted ha podido ver, mi gatito no se ha visto, ha cruzado la pantalla, y disculpe, ¿por qué? Porque él siente un cariño así como yo lo tengo hacia él. O sea, esa esencia, ese derecho que tenía ella de tenerlo, realmente han sido muy irresponsables al no anoticiar la pérdida de Tito. Teniendo en cuenta que él se encontraba dentro del canil, era imposible de que Tito salga, ya que él estaba también sedado. En el proceso que vamos a instaurar, vamos a demostrar estos aspectos. Ahora, hay encubrimiento, y discúlpame, lo digo con el mayor de los respetos, ya que ahí hay una última persona que ha visto y ha tenido acceso a Tito, y a la fecha no nos informa. Lo único que he recibido, y usted le podría dar una vez más la palabra a mi cliente, este transcurso de estos días ha sido una y otra vez maltratada. Porque le citan para una fecha, le citan para un día, y nunca lo realizaron, nunca realizaron estas búsquedas. Son dos días que BOA ha hecho la búsqueda en Tarija. Estamos hablando del viernes 6 y el viernes y el sábado. Dos días y han suspendido la búsqueda. Nosotros nos estamos trasladando a la ciudad de Tarija el día jueves. Y vamos a hacer un rastrillaje en toda el área con la esperanza de encontrar a Tito. Y también a la par, sí, nos vamos a reunir en las próximas horas para ver la denuncia, el tipo de denuncia que vamos a instaurar, ya que no queremos también que mi cliente pase otra vía crucis con este tipo de denuncias y de procesos que obviamente se va a alargar, ¿verdad? Y al margen también que ella tenía que volver a donde estaba trabajando. Ella ha perdido su fuente de trabajo. Está realmente perjudicada con este problema que se ha suscitado. Le agradecemos a la doctora Leni Vargas Zurita, que es la vicepresidenta del Frente Animalista a nivel nacional. Son 20 los abogados que van a asumir una defensa en favor de Andrea Iturre, que está demandando a los ejecutivos de la línea aérea BOA puedan dar respuestas ante la pérdida, el extravío de Tito, este gatito que hace 11 días atrás ha desaparecido. Gracias a Andrea, gracias a la doctora Leni Vargas por aceptar nuestra invitación y poder darnos mayores luces respecto a este que es un tema que ha ocupado los medios a nivel nacional. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, y de esta manera llegamos al final de este subprograma Detrás de la Verdad de este lunes 19 de diciembre. Lo invitamos a que nos acompañe este martes a las 21 horas con 30 minutos.